Nicolás Maduro, mientras escucha una canción de Canserbero, dice que felicita al fiscal por reabrir el caso. Canserbero. Felicito al fiscal general que reabrió la investigación de la muerte de Canserbero. Todo mi apoyo para que se esclarezca qué le pasó a Canserbero, uno de los cantantes más importantes de la música urbana venezolana y latinoamericana. Suena muy bonito. ¿Qué pensaría Maduro si viera el Twitter de Canserbero, donde el mismo Can escribió "el dictador Maduro"? Bueno, sí lo debe saber, pero como ya las aguas están calmadas, ahora les conviene más otra cosa. Veamos al fiscal cuando dijo que inclusive podrían exhumar hasta el cuerpo de Canserbero. La primera, una inspección técnica del sitio del suceso. Un levantamiento planimétrico, citaciones de testigos presenciales y referenciales, evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación, inclusive, entre otras de interés criminalístico que nos lleven a la verdad de lo que ocurrió en este lamentable hecho. Hay un video de un pana que me gustó bastante a la conclusión que llegó por qué reabrieron el caso, y su conclusión fue esta. Pero la verdad es que se reabre esta investigación solo para lavarle la cara a la fiscalía y al Estado venezolano. Es decir, dejaron de aplicarle la ley de hielo al caso de la muerte de Canserbero. Yo a eso le quiero añadir que evidentemente son estrategias del gobierno. Para el 2015, cuando Canserbero de una vez se da la noticia, no, un posible... Evidentemente para ese momento no le servía de nada, ya que Canserbero publicaba inclusive en su Twitter todo lo referente contra el gobierno. Inclusive llegó a retuitear una información del Universal donde decían que en la lista de conspiradores contra el gobierno había hasta artistas. Inclusive publicó a favor de María Corina, ya que retuiteó una información que decía: bueno, si no reconocen a la diputada María Corina. Es decir, para ese momento el gobierno se quedó callado. Pero hoy por hoy les conviene mucho más reabrir el caso. Estamos próximos a unas elecciones presidenciales. Canserbero goza de una popularidad inmensa, lo que haría mucho auge tanto nacional como internacional. Aparte de eso, para el momento del suceso de Canserbero, el que era gobernador era Tarek El Aissami, que hasta el día de hoy es acusado por el mismo gobierno de robarse 23 mil millones de dólares. Capaz, y dicen que el mismo caso no prosiguió como se debía, ya que este hombre tenía muchas conexiones para el momento. Por cierto, ya no se ha hablado casi de Tarek El Aissami, pero sí ahora de Canserbero, previo a estas elecciones.